Con la finalidad de fomentar la cultura del autocuidado y prevenir diversas enfermedades bucales en los niños y niñas, tales como la caries y la pérdida de piezas dentales a temprana edad, personal de la Secretaría de Salud de Nuevo Laredo, Tamaulipas, arrancó la Semana Nacional de Salud Bucal en la Escuela Primaria Naciones Unidas. En estudios recientemente hemos visto que más del 60% de los niños tienen múltiples caries, es la principal causa de consulta. Acuden por infección, por dolor y por pérdida de piezas dentarias a edades que no deben de ser. Entonces, eso nos ha dado mucho trabajo, nos ha dado mucho que trabajar en relación a estar en las escuelas. Se trabajaron en esta semana intensiva 72 escuelas, un total de más o menos 25 mil niños. En esta campaña se distribuyeron pastas dentales y cepillos de dientes de manera gratuita, además de brindar técnicas del cepillado a los menores de edad. Se le estará dando técnica de cepillado a pesar de todavía de las cosas. El niño no sabe cepillar la cavidad bucal, entonces la técnica del cepillado, la técnica del uso del hilo dental, que es importante para quitar los residuos de bacterias que quedan de las comidas, y bueno, la floración y los cuidados de la boca, siendo que es muy importante. Personal del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y del DIF unieron esfuerzos para entregar los cepillos y pastas dentales a la población estudiantil en las diferentes escuelas. Me entregaron un cepillo para dientes y pasta Colgate. Y me parece muy bonito, me parece muy bueno que nos den algo para lavarnos los dientes. Si no los lavamos, nos pueden durar toda la vida. Esta primer campaña nacional de salud bucal se lleva a cabo bajo el lema Salud Bucal, mucho más que dientes sanos. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez.